Y atentos en el poblado, en el sector Los Balsos. Arrancaron hoy los cambios de sentido en la calle 7 Sur y en la carrera 42, zona aledaña del Centro Comercial Santa Fe. Durante la mañana, agentes de tránsito estuvieron en el sector de manera pedagógica, alertando a los conductores desprevenidos. A muchos los tomó por sorpresa el cambio de sentido en la vía. Vi la de subida, pero no me percaté con esta y me devolví precisamente a hacerle un comentario al guarda, pero me cogió de imprevisto. La calle 7 Sur, entre la carrera 42 y la 38, pasará a ser una vía de un solo sentido, mientras que la carrera 42, entre la calle 5 Sur y la 7 Sur, ahora será una vía de doble sentido. No obstante, para muchos la señalización no es suficiente y eso la hace confusa. No hay una flecha que diga una sola vía, o aquí, esto hace faltaría una línea que diga solamente hasta llegar a la esquina, uno sabe. Según la Secretaría de Movilidad, en los próximos días mejorarán la señalización. Todavía nos falta la señalización vertical, la vertical todavía falta retirar algunas y falta instalar unas señales de prohibido girar y todo, pero es ya con respecto a la señalización horizontal, ya el día de ayer terminamos de hacer toda la señalización horizontal. Con las modificaciones se espera mejorar la movilidad en la Loma de los Balsos y la Avenida del Poblado.